Bueno, arratsaldeon jaun andreok, dakizuenez, aterpe mediterraneoan jarduraldien azken saioa izango dugu gaur, eta lehenik eta behin eskertu nahi zaituztegu etorri zareten guztiok hemen egoteagatik. Saioa aurkestea niri egokitu zaidanez, plazerra handia izango da, Nicolás Castellanos, mai honetan izatea eta zuhi aurkestea. Buenas tardes, noches. Esta es la última conferencia de estas jornadas Refugio en el Mediterráneo que hemos organizado desde el Servicio de Cooperación al Desarrollo del Departamento de Políticas Sociales del Ayuntamiento. El lunes, con la fotoperiodista Carol Alfara, tuvimos un viaje de la vida a la guerra, a la destrucción, al exilio, para llegar a una nueva vida, que ha sido el destino de parte de las personas que han sufrido la guerra y que siguen sufriendo la guerra de Siria. Ayer tuvimos un análisis de las políticas migratorias de la Unión Europea y también del Estado español, a cargo de Jesús Núñez Villaverde, políticas que él califica de obscenas y de fracaso absoluto. Y hoy, con Nicolás Castellano, vamos a abordar otros temas, más los que conciernen directamente nuestra sociedad, nuestras propias actitudes, esa relación entre migraciones, racismo y también el papel que desempeñan los medios de comunicación. Nicolás Castellano es periodista, trabaja en la cadena SER desde el año 2000, primero estuvo en la redacción de Las Palmas, donde llegó a ser jefe de informativos, y posteriormente, creo que desde el 2007, está en la SER en Madrid, en SER Madrid, la redacción central. Desde el año 2000 ha realizado coberturas de informativas de lo que sucede en el Mediterráneo con las personas que intentan buscar un refugio, tanto en Grecia, en Italia, en la costa africana, pero también y especialmente la frontera sur, o sea que no cabe duda que es un especialista en migraciones. Y además no es un periodista que se conforma con dar la noticia, ¿no? Cuando hace unos días, por ejemplo, junto a otros, denunció que 12 menores llegados en patera a Canarias habían sido separados de sus madres y la fiscal jefa de Las Palmas dijo que estaban aplicando el protocolo, tuvo que corregirle y decir que el protocolo decía una cosa distinta. Como periodista también le ha tocado cubrir, como dicen en los medios, catástrofes y emergencias humanitarias, ya sea en Haití, el tsunami de Japón, la crisis del ébola, hambrunas en África. Y ha realizado más de 50 reportajes, en 50 países, ¿no? También publica artículos en Canarias 7 o en El País y además ha escrito historias, ha escrito libros, en particular podemos citar Me llamo Adu,
la historia de aquel niño de la maleta, que apareció en un escáner. Y más recientemente pues, ha escrito y ha publicado junto con otros Fronteras 3.0. Es guionista también, como muchos sabéis, del documental que hemos visto antes, el de Naufragios. Su labor ha sido reconocida, porque a veces la labor es reconocida, pues en particular con la Medalla de Oro de Cruz Roja o con el Premio Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía. Bueno, esta es una parte de su currículum y con mucho gusto le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar aquí. Gracias especialmente al Servicio de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de Vitoria Gasteiz por la invitación y por seguir teniendo la valentía de organizar este tipo de cosas, ¿no? Porque después de tantos años y después de que supuestamente todos sepamos tanto al respecto, y digo supuestamente porque voy a rescatar ahora unas palabras de Martín Caparrós, vemos, ¿no?, en nuestro entorno, en el entorno social, económico, político, en el clima social, que, como creo que deja claro el documental, o no hemos aprendido nada o poco hemos aprendido, ¿no? Y citaba a Martín Caparrós porque en el prólogo del libro de Agus Morales, No somos refugiados, Martín Caparrós, que saben que es uno de los grandes cronistas españoles, un escritor de más de 30 novelas y de ensayos como El hambre, absolutamente imprescindible, Martín hacía la siguiente reflexión de la que yo voy a partir. Decía, tenemos más información que nunca, hay más periodistas que nunca, enviados especiales a todos los lugares de noticias. Podemos saber en la imagen actualizada de lo que está sucediendo en nuestras fronteras. Pero la pregunta clave es, ¿queremos saber? ¿La sociedad quiere saber realmente lo que está pasando? Cualquiera de nosotros tenemos acceso y por eso voy a ir recorriendo algunos mapas actualizados. Podemos ver la muerte en directo. Podemos ver la llegada de los inmigrantes por las fronteras a Europa, a cualquier parte del planeta, prácticamente en el momento. Los datos actualizados, opiniones al respecto, vídeos en redes sociales de los propios protagonistas del viaje. Las redes sociales han cambiado mucho la narrativa sobre el movimiento, la movilidad humana en el planeta. Podemos ver al político de turno culpando al tópico de los Reyes Magos, a las mafias de ser los causantes del naufragio, etcétera, etcétera. Pero la realidad es que buena parte de la sociedad no quiere saber, no le importa y simplemente se reafirma en sus opiniones diarias sobre que asistimos a una suerte de invasión, asistimos a una suerte de usurpadores de nuestro modelo de bienestar, nuestra jaula dorada, que ponen en cuestión nuestras costumbres, ponen en cuestión nuestra religión o vienen a violar a nuestras mujeres o a nuestras vecinas, como ahora ese altavoz racista xenófobo que está en el Congreso se dedica a repetir cada día con los niños que han llegado a España solos por distintas vías irregulares, ¿no? Como estamos hartos de pantalla, yo lo estoy al menos, aunque casi me dejo las pestañas en el tren porque no he parado de trabajar toda la tarde, no quería ponerles una de mis presentaciones habituales de Prezi, que son muy dinámicas y muchos mapitas, y voy a intentar huir de las pantallas, pero de vez en cuando me voy a apoyar en ellas para que tengan una referencia, ¿no? Mi tesis principal, y ya iré desarrollándola, es que los medios de comunicación somos una pata importante, un cómplice importante en la creación de estereotipos xenófobos. Parto de la autocrítica. Creo que los medios de comunicación, que son muy diversos, los grandes medios de comunicación, los privados, los públicos, los nuevos medios de comunicación, los propios prescriptores periodistas, de una manera u otra, hemos contribuido de alguna manera, y tenemos que aceptarlo, a que la gente tenga una visión distorsionada de los movimientos migratorios. Si llevamos 30 años viendo imágenes, para los que vieron el documental, viendo fotografías de esos fotoperiodistas maravillosos que han intentado narrar esta realidad durante 30 años, bueno, ya son 32 desde el primer naufragio de una patera en las costas españolas, si llevamos leyendo crónicas magníficas de muchos compañeros, como Pepe Naranjo, José Naranjo, el corresponsal del País en África Occidental, que este fin de semana, ayer en particular, bueno, contó la tragedia del cayuco que explotó saliendo de Pekín, de Senegal, en dirección a Canarias, con casi 200 ocupantes. Y ayer contaba los nombres y los apellidos de cada uno de los náufragos. Miren, yo soy canario, como ven, como notan. Cuando se cayó el avión de Spanair, el accidente de Spanair en
en el aeropuerto de Barajas, inmediatamente supimos la lista de pasajeros. Inmediatamente hubo un funeral de Estado. Se hizo una identificación correcta de los cuerpos y se les entregaron a sus familiares. Este fin de semana se cayó un Boeing en medio del Atlántico. Estamos hablando de más de 150 muertos. No sabemos quiénes son, a nadie le importa recuperar los cuerpos, no hay funerales de Estado ni nos importa lo que les pasa. El ejercicio periodístico, el ejercicio de memoria que hizo Pepe ayer es digno de reconocer. Y creo que solo ese camino de humanizar esta historia, sin entender más allá de si son 150 o ha subido o bajado la mortalidad, sino que son Abu, el instalador de parabólicas que se ha arruinado, el joven Bacay, como contaba Pepe, un pescador que desde hace semanas no pilla ni un capitán, que es el pez mayoritario que hay en África Occidental, enfrente de las costas de Dakar, porque se han dado más licencias a los barcos chinos, se han dado más licencias a los barcos europeos para que esquilmen los bancos pesqueros de la zona. Si no damos esa realidad, esos enfoques y esos detalles, va a ser imposible que entendamos, ¿no? Vamos con las cifras, ¿no? Primer paradigma simplista, repetitivo y que sirve para distorsionar mucho esta realidad. Si vemos la inmigración como una masa, como un número que fluctúa al alza o a la baja como la bolsa, estamos matando el mensaje desde el minuto uno. Yo les pongo una de las fuentes, muchos de los que están aquí son del sector, he visto gente de SEAR y manejan mucha información al respecto. Pero para los que no estén tan familiarizados, ustedes pueden entrar en el portal de la crisis del Mediterráneo de ACNUR y ver la cifra diaria de personas que entran a Europa, ¿no? La última, que es de hace 48 horas, habla de 70.000 llegadas y de ellas llegadas por mar son 64.000. 64.000 es una de las cifras de llegada más bajas a las fronteras europeas en los últimos 25 años. Sin embargo, si ustedes han escuchado últimamente la moción de censura del otro día, los mensajes de los odiadores profesionales en las redes sociales, ¿qué es lo que escuchan repetidamente? Nos están invadiendo, están llegando más que nunca, etcétera, etcétera. O sea, el primer dato, si queremos acudir a los datos, desmiente esa realidad. Si nos fijamos en el caso español, pues sí que hay una realidad concreta. España ha subido el número de llegadas con respecto al año pasado, sobre todo porque la única ruta abierta de verdad ahora mismo para llegar a Europa es la ruta del Atlántico, la peligrosa ruta del Atlántico, desde el Sáhara Occidental, Mauritania y Senegal hacia Canarias, ¿no? Aquí creo que tengo el mapita o este. Si normalmente en el estrecho tenemos 14 kilómetros para separar las luces de Tánger de las luces de Tarifa, y es un viaje que ha generado muchísimos muertos, como se contaba en el documental, esta inmigración que en las grandes piraguas de pescadores, que le llamamos cayucos porque es un palabra que utilizaban los pescadores canarios cuando iban al Banco Canario Sahariano a pescar, mi abuelo entre ellos, le llamaban cayucos porque era una especie de barca alargada, una piragua que en la zona se utilizaba, navegan muy bien y costean muy bien y por eso son muy utilizadas en la zona, ¿no? Entonces las barcas empiezan a salir, después del estrecho, empiezan a salir del Sáhara Occidental, la antigua colonia española, el expediente territorial más antiguo sobre la ONU, todavía ocupada ilegalmente por Marruecos, y empezaban a salir las pateras desde el Sáhara Occidental y hasta Fuerteventura, la distancia más corta son 90 kilómetros, ¿vale? Si la patera va muy recta, no tiene problemas con el mar, no tiene problemas con el combustible, en 20, 24 horas se llega. Lo que ustedes saben, las pateras son barcos de pesca, los que les venden el motor les ponen el peor motor posible, la mayoría de los accidentes se multiplican y a partir de 1999 se empiezan a producir los naufragios en Canarias, como bien. Pero en la actualidad, las pateras salen desde aquí, desde Dagla, básicamente, ¿vale?, que es la antigua Villa Cisneros, lo más antiguo de la sala, se acordarán del Villa Cisneros español, desde esta lengüita de arena que hay aquí, ¿vale? Empiezan a salir desde hace dos meses desde Nuadhibu, que está en esta zona también en el norte de Mauritania, y ya en las últimas semanas están saliendo de Dakar, de Pekín, de donde sucedió el naufragio del fin de semana, etcétera, etcétera. Bueno, de Dakar y Gambia al sur de Gran Canaria hay aproximadamente 1.500 kilómetros de navegación. En 1.500 kilómetros de navegación, si vamos al mapa de muertes que Naciones Unidas oficialmente también publica cada día. Este es un proyecto de la Organización Internacional para las Migraciones que se llama Missing Migrants y se puede ver
también prácticamente en directo, el número de muertes oficiales que bien reconocen los estados o que fuentes creíbles para la OIM publican, sobre todo los medios de comunicación. Miren, se ve que en el Mediterráneo sigue siendo el mayor cementerio del planeta. Es el Mediterráneo, desde el año 2005, cuando se produce el gran desplazamiento de los sirios, empieza a hacer y a desplazar la ruta de Centroamérica hacia Estados Unidos y sobre todo la ruta de los Rohingyas hacia Bangladesh. Europa desde hace 5 años y un poco más lidera la tasa de mortalidad cruzando fronteras del planeta. Es decir, somos el mayor cementerio del mundo a la hora de recibir cuerpos de gente que intenta cruzar una frontera. Aquí ven la estadística desde el año 2014, 2015 cuando empieza la gran salida de los sirios, y en 2016 se produce el récord, 6.400 muertes constatadas. Y abierto constatadas. Los analistas menos optimistas calculan que las muertes oficiales están infravalorando la cifra oficial al menos en un 50%. ¿Por qué les digo esto? Por ejemplo, aquí, en la cifra de hoy de la OIM, se habla de 305 muertos en las rutas por el norte de África, de 728 por el Mediterráneo, pero en realidad lo que está diciendo esta cifra es que tienen constancia de 220 muertos en la ruta hacia Canarias. Ni siquiera han añadido los más de 100 que han desaparecido este fin de semana en Senegal. Pero es que organizaciones que monitorizan, que reciben las llamadas de auxilio de las ONGs como Caminando Fronteras, de Elena Maleno, que ustedes conocerán muy bien, hablan de que solo este año tienen documentado más de 900 desaparecidos. Desaparecidos que se tragó el Atlántico, que posiblemente algunos de esos cuerpos aparezcan momificados en el Caribe, como pasó en el año 2006, que aparecían barcas con cadáveres momificados en las islas del Caribe. Estamos hablando de más de 1.100 muertos, que de nuevo en la estadística están siendo infrarrepresentados. Es decir, estamos asistiendo, por darles el dato, desde el año 2014 a la actualidad, se suma 20.000 muertos intentando acceder a Europa, oficialmente, ¿vale? ¿Se acuerdan cuántos muertos generó los atentados de las Torres Gemelas? 3.000 aproximadamente. Pues esto es como si cada año hubiera un atentado similar de las Torres Gemelas en nuestras aguas. 3.333 muertos al año de media desde 2014 intentando acceder a nuestro territorio. ¿Cuántas guerras generan 3.300 muertos al año? Y la pregunta, ¿es que estamos en guerra contra los inmigrantes? ¿Contra las personas en movimiento? El gran problema hoy es que a esa realidad que ya conocemos, a las cifras que podemos conocer, por ejemplo, a través del Ministerio del Interior, ustedes se pueden meter en su página web ahora mismo, como he hecho yo, y ver exactamente lo que funciona. Cada 15 días van publicando las cifras. Y entonces se dice el número de inmigrantes total que han llegado por vía marítima y terrestre, y aquí, como no han podido cruzar por suerte de Melilla, por las circunstancias que está súper militarizada la frontera, más la nueva valla progre del gobierno que están instalando ahora en Ceuta y en Melilla, hace prácticamente imposible los cruces. Si se fijan en las llegadas por mar, sí que están subiendo. Y lo que hacemos mucho los periodistas es ir a los porcentajes, ¿no? Digo aquí el primer boom que yo considero lamentable y que creo que estamos haciendo flaco favor a la gente a la hora de informar así. Esta es la cifra más repetida últimamente en los medios de comunicación de Canarias. La inmigración ha subido un 700%, un 688%. Si yo le digo a mi abuela que la inmigración ha subido un 700% y ve todos los días las imágenes de un montón de gente acumulada en el muelle de Arguineguín, donde hoy están durmiendo de manera vergonzosa más de 900 personas porque la recepción de las personas allí es un desastre, es lógico que la gente tenga miedo. Es lógico que la gente desarrolle prejuicios negativos o incertidumbre hacia la gente, ¿no? Esta cifra, 15 de octubre, se ha quedado ya vieja porque la cifra supera los 10.000. Los 10.000 no es ni un tercio de lo que llegó en el año 2006 cuando la crisis de los cayucos. Sin embargo, la representación mediática, y ustedes lo pueden ver en los telediarios, en los periódicos o en la radio, es que hay una llegada constante, que estamos batiendo récords, etcétera. O sea, la cifra real no dice eso, pero si informamos simplemente con frías estadísticas, con porcentajes, etcétera, etcétera, estamos contribuyendo a que pase lo que pasa, ¿no? Ahora, a los odiadores profesionales en el Congreso, a los racistas del Congreso, que han blanqueado el racismo, la gente se siente legitimada a decir barbaridades
como si esto le hubieran dado barra libre, se suma el efecto de las redes sociales, ¿no? Yo que llevo ya 20 años haciendo esto de cubrir la movilidad, me sorprendo, vale, ya me sorprende pocas cosas, pero me sorprendo con la cantidad de chorradas que se mueven, que se viralizan y que me llegan hasta a mí en los chats familiares. O sea, esto circula, yo de mayor quiero ser un meme viral y que me lleguen las noticias tan fácil a todos lados y que se cale un mensaje positivo, pero es imposible. Siempre calan y se mueven los mensajes negativos, criminalizadores, simplistas, infantiles. Somos una sociedad infantil que se traga mensajes emocionales, que compartimos noticias sin leerlas, sin reflexionarlas, sin ir más allá del titular. ¿Saben cuánto tiempo está la gente leyendo la portada del País, del Mundo, del Diario Vasco? ¿Quién me lo dice? En la web. ¿Cuánto tiempo permanece un lector leyendo esa web? 57 segundos de media. ¿Saben cuánto permanece un lector medio en una información de una página web, de un medio habitual para leerla? 25 segundos. Rara vez pasa del titular, etc. No digo que ustedes sean así, espero que lean, y por eso están aquí, y espero que escuchen la radio y que vean la televisión, etcétera, etcétera. Pero digo para que sepamos los cálculos, ¿no?, los estudios que hay de consumo de noticias y cómo es fácil viralizar bulos o viralizar titulares sin que la gente profundice. Porque, como decía Martín Caparrós, si quisiéramos saber, es muy fácil comprobar si algo es verdad o no y buscar otra fuente al respecto. Tenemos con el teléfono, tenemos un fast-checking muy rápido para comprobar si las cosas son así o no. Pero no lo hacemos, digo, la sociedad en general. Entonces, ¿qué está pasando? Que, de nuevo, empiezan a llegar pateras a Canarias, por poner el ejemplo más concreto, que es ahora la frontera sur lo que está más destacado, y empiezan a surgir vídeos, chorras, titulares, que habla del lleno histórico de pateras y cayucos ante el efecto llamada de Canarias. El efecto llamada es, por si no se han enterado todavía, digo, estoy siendo irónico, que a los inmigrantes, que ya no hay centros de acogida para acogerles en Canarias, porque el Estado nunca se ha preocupado en tener centros de acogida, llevamos 30 años recibiendo pateras y nunca ha habido una red de acogida humanitaria ni en Canarias, ni en Ceuta, ni en Melilla, ni en Almería, ni en ningún lado. Ustedes van ahora a Almería o van a Motril y verán tiendas de campaña zarapastrosa en las zonas portuarias, donde la gente nada más llegar de la patera los meten ahí, hasta que son puestos en libertad o les permiten seguir viajes hasta aquí, que luego ya hablaremos del paso importante de Irún, etcétera, etcétera, ¿no? No hay centros de acogida humanitaria porque el Estado no se ha molestado. Cuando llega hay una llegada significativa, ya acude las ONGs, por favor, búscame centros, y entonces pues están con colegios que le ceden a algunos ayuntamientos, la Casa del Marino, que es la Casa del Mar allí en Las Palmas, que está en unas condiciones lamentables, por cierto, que le faltan cristales a las ventanas, etcétera, etcétera. Y ya cuando los ayuntamientos, los cabildos, etcétera, etcétera, se han negado a colaborar, porque todos somos muy progres de boquilla, pues ahora ha tenido que el Estado que alquilar aparta hoteles y hoteles de 2-3 estrellas en las zonas turísticas, que están vacíos. Canarias tiene casi 150.000 camas turísticas, están vacías, no va ni Perry, por lo que ya ustedes saben. Y el Estado ha decidido que en lugar de tener a la gente en la calle o en el suelo de un polideportivo, pues llegar a acuerdos con empresarios de apartahoteles, etcétera, etcétera, y meter a la gente ahí. Por cierto, yo sí he entrevistado a los empresarios y están encantados. Han sacado a la gente del ERTE, empresas de catering, empresas de electricidad, transporte, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, los hoteles están ocupados, el usuario da igual que sea de aquí o de allá, digo yo, ¿no? Si nos importa la economía, que es lo que importa, parece ser solamente. Sin embargo, todos estos creadores profesionales de odio y todos los memes muy bien creados, es decir, no es casual que un cuñado haga un meme sobre la cantidad de cayucos que hay en Nuadhibu. Están muy profesionalizados los mensajes que crean odio por parte de Vox y de todos sus acólitos. Y se viraliza de manera muy rápida. Entonces yo recibo en un chat familiar, y les pongo este ejemplo, hace poco, un vídeo con un Google Maps en el que se ve todos estos cayucos en el puerto de Nuadhibu, ¿no? No sé si ustedes lo habrán visto, porque es que esto se viraliza, ¿vale? Esto es el puerto de Nuadhibu, y todo esto son piraguas de pesca, ¿vale? Vale, se traslada el mensaje de que Mauritania está llena de cayucos que van a partir a Canarias ante el efecto llamada de meter a los inmigrantes en los hoteles, ¿vale? Porque además hay que ser muy racista para pensar que esos chicos que llegan de Dakar, de Guinea
o de Rabat o de Casablanca nunca han estado en un hotel. ¿Qué vienen? ¿De la época del troglodita? ¿Qué vienen? ¿De una sociedad inferior? Es un racismo tan casurro, pero que funciona tan bien y tan simple para la gente, ¿no? Entonces ya se traslada la opinión de que hay miles de barcas que van a venir a Canarias, se viraliza, y vete tú luego a desmentirle a mi tía, al otro de la moto, que lo que le ha contado su amigo, el meme que le ha enviado y el vídeo que ha hecho del puerto de Nuadhibu es mentira. Es muy complicado, y esto hay que partir de la base, es muy complicado desmentir los bulos. El ejercicio que hacemos muchos de consultar a maldita hemeroteca o de preguntar en Google o de tal, eso lo hace muy poca gente. Digo, ¿para qué? Para que partamos de una base, y es que es mucho más fácil viralizar la mentira y el miedo que las informaciones correctas. Otro bulo interesante de esos días que me enervó y que me parece interesante comentar con ustedes es cuando, una vez que llegan los inmigrantes en cierta cantidad y se empieza a llevar a los hoteles y a los apartahoteles, se empieza a viralizar un vídeo de un grupo de chicos negros bañándose en la piscina del hotel. Uno, si te molesta más que haya un grupo de chicos bañándose en una piscina después de estar 7 días durmiendo con su espalda en el suelo de un puerto, tienes un problema. O sea, si no te molesta que duerman como perros en el suelo en un país desarrollado como este, y te molesta que vayan a dormir bien en una noche y tal. Dos, no estaban en la piscina. Ese vídeo era antiguo, era de un grupo de menores en acogida del Cabildo de Gran Canaria de 3 años antes, que se estaban bañando en un hotel, como cualquier excursión de cualquier centro de protección de niños en desamparo, sean de donde sean, de cualquier punto de España. Pues otra vez, vete tú a desmentirle a mi tía, mi pobre tía, que la estoy poniendo de ejemplo, que los negros se han bañado en la piscina, como está España, con la crisis, y que aquí no hay trabajo, y que aquí hay paro, y que los negros están en la piscina, y ¿por qué no me pagan el hotel a mí? Es súper simple, súper fácil, esto es un fast food ideológico que penetra, que te lo comes, te lo dan masticado, no tienes que pensar, te reafirmas en tus ideas y venga, vamos a inflar el globo racista, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que se están disparando los delitos de odio. No sé si han visto, es que yo no los voy a poner porque si no es que estamos dándole publicidad, pero no sé si han visto algunos vídeos que se han hecho virales sobre los comentarios de varios de mis paisanos cuando llegan las pateras directamente a las playas o a los puertos. Mírenme a los negros, qué fuerte, y nos van a pegar el coronavirus. Y ahora les darán un hotel y nosotros aquí en paro. Esos son los comentarios habituales, ¿no? La Fiscalía, por cierto, por fin, está actuando con los usuarios que se identifican, está abriendo denuncias, etcétera, etcétera, pero cualquiera de esos vídeos inmediatamente, casualmente, es disparado por las cuentas de Vox, tanto en Instagram, que son muy hábiles, como en Twitter, como en Facebook, etcétera, etcétera. Y el vídeo puede tener perfectamente 1 millón, 2 millones de reproducciones en 1 hora, 2 horas. Hay muy pocos contenidos de calidad en la televisión o en la prensa que tengan tantas visualizaciones en cualquier momento de la historia periodística. Es decir, estamos en una profesionalización del odio, con mensajes a veces más o menos casuales y a veces utilizan vídeos de estos vecinos que a la vez se retroalimentan porque leen a aquellos que piensan como ellos, comparten solo aquello de otros que piensan como ellos y entonces el círculo vicioso del racismo está ahí, ¿no? ¿Qué podemos hacer los medios de comunicación al respecto, ¿no? Bueno, solo les quería poner un ejemplo de dónde iban normalmente los inmigrantes hasta que el Estado los tiene retenidos en Canarias. Bueno, la palabra Mugalari no hace falta que se las explique. Y era un poco un juego periodístico para explicar, haciendo una comparación. Yo sé que las comparaciones son odiosas, pero haciendo una comparación de los pasantes de la frontera. Yo he estado aquí varias veces en diferentes momentos haciendo reportajes sobre el paso que suele tener la gente hacia Francia. Ya saben ustedes que la mayoría de la gente, los francófonos, no quieren quedarse en España. De hecho, desde que llegó la primera patera a España, se calcula en torno a 1987, después de que España llegara al acuerdo, esto habló ayer seguro Suso muy bien, las políticas europeas. Entramos en Europa, entramos en la regulación de fronteras comunes, exigimos a partir de entonces visado a los marroquíes, a los senegaleses, que circulaban antes de manera mucho más libre de entrada y salida en nuestro territorio. En Canarias, por ejemplo, existía el comercio de la maleta, venían los senegaleses con los mangos, con los cacahuetes, etcétera, etcétera, venían al puerto de Las Palmas, que había varios ferries diarios,
compraban electrónica, compraban otras cosas, se volvían a Dakar y había un flujo permanente de comercial. Entramos en la Unión Europea, senegalés, no puedes venir aquí a comerciar, no puedes entrar al puerto franco donde hacías negocios, no puedes tener contacto con los canarios ni con España. Marroquí igual, te voy a exigir visado, te voy a exigir condiciones de entrada. Y es a partir de ahí cuando se empiezan a buscar vías irregulares de entrada a España porque no les dejamos entrar de otra manera. Porque esto hay que volver a situarlo otra vez en el centro. Si llevamos más de 30 años recibiendo pateras o asistiendo a asaltos de las vallas o provocando la muerte de más de 100.000 personas desde entonces hasta ahora, es porque nuestras leyes no permiten que vengan de otra manera. Nuestra maquinaria legislativa es cómplice de la muerte en nuestras fronteras. Si la gente se estrella contra nuestras fronteras es porque nuestra ley de extranjería, nuestra ley de asilo, nuestra política de visado condiciona la muerte de esta gente. Yo sé que esto no es cómodo escucharlo, pero ¿o lo entendemos? Es decir, ¿quién cree que algún joven es tan estúpido como para lanzarse al mar y morir por deporte? Las 150 personas que murieron el otro día en Pekín, en ese cayuco, pueden llenar perfectamente un vuelo de Iberia que comunica Dakar con Madrid en 4 horas. Es mucho más barato pagarse el billete, venir aquí, entrar, intentar buscarse la vida, subir una política de visados, etcétera, etcétera. Por cierto, la OCDE, que tampoco es trotskista comunista, dijo la semana pasada que la emisión de visados se había reducido en un 75% en el planeta por efectos de la pandemia. Si cerramos todas las puertas, si condenamos a la gente a la desigualdad extrema, si nuestra desigualdad aquí, que ya es escandalosa dentro de nuestro propio país, la multiplicamos 14 kilómetros más abajo en nuestra frontera con Marruecos, recordemos, somos la frontera económica más desigual del planeta. No hay dos países fronterizos que tengan tanta distancia económica en el planeta como España y Marruecos. Cuando la gente no viene a quedarse en la mayoría de los casos de España. España es un punto de entrada, geográficamente estamos aquí y vamos a estar aquí siempre. Y la gente, en la mayoría de los casos, quiere irse a Francia. Los francófonos, los guineanos, los senegaleses, los malienses, etcétera, etcétera. Y los anglos, igual, pasan para Francia, para irse para Calais, que conocen ustedes perfectamente Calais, y de Calais intentan pasar a Reino Unido. Si yo les pregunto cuántas pateras han salido de Calais hacia el Reino Unido este año, o cuántas personas calculan, 7.500 personas han llegado en patera al Reino Unido en lo que va de año. Casi todas son interceptadas en barca. 7.500 es una cifra similar a lo que ha llegado a la península este año. Sin embargo, no hablamos, como somos otra vez ombliguistas, los medios de comunicación españoles hablamos de nosotros mismos, de nuestras realidades, de manera periódica, no le hacemos caso, ¿no? Y mi interés por este reportaje que les ponía, ya que estábamos aquí en el País Vasco, era comprobar cómo funcionaban esas redes de ayuda también ciudadana a la gente que intenta cruzar la frontera, una vez, porque saben que los franceses juegan al ping-pong con los inmigrantes, los detienen, los devuelven a la frontera española, a veces de manera ilegal, los meten en coches distintivos policiales, cruzan la frontera española, los sueltan ahí. Y me interesaba también saber muchas veces qué hacían las redes vecinales que les ayudan a estos chicos, que muchas veces están durmiendo ahí en la calle, hasta que, bueno, una vez Cruz Roja abrió un centro de acogida temporal en el año 2018. Porque el año 2018, que es cuando hice este reportaje, fue el momento en el que más inmigrantes entraron por mar a España. Entraron en torno a 58.000 personas, ¿vale? Y ahora voy a ir a los medios de comunicación, ¿qué podemos hacer? Pero antes, si hay algo que ha desnudado este 2020, es la gran mentira de la solución zapateril a la inmigración en el año 2006. En el año 2006, y ahora que estamos hablando de cooperación, nos vendieron el gobierno socialista al momento, que España había logrado una fórmula virtuosa, que era la cooperación con los países de origen o tránsito de salida y la ayuda policial para que no vinieran los inmigrantes. ¿Se acuerdan, no? 2006, porque fue la llegada a Canarias, enviamos patrulleras a Mauritania, yo estuve en Nueva Dibú cuando llegó la primera patera en mayo de 2006, enviamos patrulleras de la Guardia Civil a Senegal, a Gambia. La frontera sur española hoy no está en el sur de Gran Canaria o en la Isla del Hierro. La frontera sur española hoy está en Banyul, donde hay patrulleras de la Guardia Civil española, que nos cuesta muchísimo dinero este dispositivo de la Guardia Civil, porque los popes de interior, que son los que al final controlan las políticas migratorias en este país, consideran que es disuasorio tener patrulleras de bandera española y agentes ahí abajo. El gobierno español dio mucho dinero a Mauritania y a Senegal para que aceptaran los vuelos de repatriación en el año 2006. El gobierno español daba visados y otros
elementos preferentes a las familias de los ministros, a las familias de los gobernantes, etcétera, etcétera. Visado Schengen, tratamientos médicos en nuestro país, etcétera, etcétera, para que todos los gobernantes de esos países que tomaban decisiones claves a la hora de controlar la salida de esas personas hacia nuestras costas, respondieran, aceptaran los vuelos de repatriación, acuerdos de dudosa ética con señores como Abdoulaye Wade, el entonces presidente de Senegal, en el año 2006 y 2007, etcétera, etcétera. Pues lo que ha desnudado el 2020 es que aquello era mentira. Yo me seguía encontrando senegaleses, mauritanos menos, marroquíes, que hablaban español, me los encontraba. En los barcos de rescate como el Open Arms, cuando he ido, o con Médicos Sin Fronteras, cuando he ido a estar en los barcos de rescate enfrente de Libia durante todos estos años, prosiguiendo rescate, haciendo reportajes, o me he encontrado a un marroquí hablando español de Tánger, en Lesbos, nada más bajarse de la patera, escucharme hablar con algún compañero en español y venirme a hablar en castellano y explicarme el periplo absurdo que había hecho, como entre Marruecos y Turquía no se les exigen visado, van de Casablanca a Estambul, de Estambul bajan a la costa, en la costa suben a la patera. ¿Por qué? Porque venir a España es cada vez más difícil, el norte de Marruecos está muy militarizado, sobre todo desde que el rey Mohamed VI pasa más tiempo en Alhucema y en Tetuán. Y cuando llegan a España, por el acuerdo de repatriación del 92, a los marroquíes casi siempre los repatriamos en 48, 72 horas, menos horas que por la COVID no lo podemos hacer. Es decir, la gente ha seguido saliendo. Nosotros vendimos la moto, que el modelo de cooperación, que le daba cooperación, o sea, que es un insulto a la cooperación, disfrazar estas políticas represivas, militaristas, policiales, y cuando no de dudosa legalidad con esos gobernantes. Aparejarlo a la palabra cooperación es un insulto a los cooperantes, es un insulto a la labor que hacen las organizaciones humanitarias que piensan en el desarrollo de los pueblos, ¿no? 2020 ha desnudado que ese sistema fue una mentira, que los inmigrantes han seguido viniendo y que los inmigrantes van a seguir viniendo mientras tengan las necesidades, los resortes económicos, tengan los problemas ahora de conflictividad que hay sobre todo en Mali ahora mismo. No le estamos haciendo caso al conflicto brutal que se ha desarrollado en Mali, no solo por el movimiento Azawad, el intento de independencia de hace varios años, sino por el propio enfrentamiento ahora entre los PEL, los SERER, etcétera, etcétera, distintos pueblos por la disputa, por el territorio, los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, venderle a la sociedad otra vez que es que la única manera de que los inmigrantes no vengan es poner patrullera, subir la valla, aunque le quitemos las concertinas, las cuchillas que rajan músculos, y le pongamos ahora una curvita para que se resbalen y se caigan a 10 metros y se partan la crisma y se queden parapléjicos, como se han quedado muchas veces, que hay casos de chicos que se han quedado parapléjicos después de caer de la valla. Intentar trasladar a la sociedad mensajes tan simples y que la sociedad se los crea y que los medios de comunicación seamos cómplices en eso, me parece preocupante. Lo que les decía, que podemos hacer los medios de comunicación, porque yo no quiero extenderme mucho más, prefiero que me pregunten. Yo puedo hablar hasta el infinito, porque los de la radio estamos acostumbrados a hablar un minuto y cuando nos dejas más de un minuto, nos venimos arriba. Yo, mi tesis desde 2006 y, bueno, de 2006 especialmente, pero desde el principio con esto, es dejar de contar a la gente. Por supuesto que hay que dar el dato es fundamental, periodístico, científico, tenemos que saber cuántos son, si son más o menos, de dónde son, etcétera, etcétera. Pero si queremos que la gente se entere de qué va esto, tenemos que hacer que una madre se ponga en el lugar de una niña de 8 años que llega sola en patera en plena pandemia. O que un niño que está con su madre viendo el telediario, leyendo el periódico, escuchando la radio, escuche a esa niña o ese padre de acogida y entienda, sienta que estamos mirándonos al espejo de niños, madres, abuelos que hemos sido y que vamos a ser. La crisis económica de 2007-2008 volvió a demostrar, pobrecitos, que los jóvenes españoles tenían que emigrar porque la cosa se puso chunga en España. ¿Hola? ¿Pero desde cuándo somos un país de burgueses que si no hemos dejado de emigrar en toda la historia? Hemos estado saliendo toda nuestra vida. Ahora mismo, ¿cuántos millones de españoles hay fuera? ¿Alguien me lo sabe decir? Registrados. 2.800.000 españoles registrados. Y eso que los españoles somos un desastre y no nos registramos en los registros consulares. O sea, ¿qué lecciones vamos a dar nosotros de acceso restringido a nuestro territorio? Bueno, ¿cuál es mi tesis, la de Pepe y la de otros muchos compañeros? O tú generas empatía con la gente y la gente se pone en el lugar de esta niña que se llama Mase, que llegó sola, etcétera, etcétera, o no hay manera. Yo le puedo freír a datos, le puedo dar un mapa interactivo, les puedo hacer un recorrido virtual con gafas de 3D de lugares o que vean películas y se sensibilicen, pero tienen que ponerse en el lugar del otro, es la única manera.
de acabar con este globo racista, ¿no? Entonces, yo qué sé, durante la pandemia, viendo y preocupado por lo que me llegaba a mí en las jodidas cadenas de WhatsApp y todos estos bulos, pues dije, hay que volver a poner nombres aquí y hay que volver a escuchar. Entonces, bueno, el objetivo, por ejemplo, en este caso fue, conté cuando llegó la niña sola, que impresionó a la gente de Cruz Roja, que tiene el dispositivo acogido en Arguineguín, que viniera una niña sola, sin ningún adulto. Me interesé por ella, luego conté que estaba en una familia de acogida, hablé con los padres de acogida, porque saben que los niños en desamparo en nuestro país dependen de las comunidades autónomas o de las diputaciones, bueno, depende de cada comunidad autónoma, y que no todos los niños van a macrocentros de menas, como dice Vox, ¿no? Hay una fórmula que es la fórmula del acogimiento familiar, donde sobre todo los niños de corta edad, en lugar de estar en un centro frío, en un piso tutelado, están con familias que reciben gente, ¿no? Y en Canarias, por ejemplo, hay casi 400 familias que hacen esto, en Andalucía, que también he hecho muchos reportajes, hay casi 1000 familias que hacen esto, y esa niña de 8 años que no hablaba, atemorizada, etcétera, etcétera, se integra en una casa de una familia acogida en una de las islas. Esa familia acogida tiene otras dos niñas africanas que llevaban tiempo con ellas, que también había llegado sola, empiezan a tener el calor de un hogar, empiezan a ir al cole, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo he ido siguiendo el caso de esta niña y contándolo a través de su familia acogida y con ella misma. Por poner solo un par de ejemplos. Igual, cuando los fachas, por hablarlo claro, los racistas dicen, llévatelos a tu casa, ¿no? Otro clásico. ¿Por qué no te los llevas a tu casa? Pues miren, Valentín se los lleva a su casa. Valentín es el sepulturero de Mogán durante casi 40 años, señor mayor y tal, que estaba harto de enterrar a más de 40 cuerpos de inmigrantes sin identificar en el cementerio de Mogán. Mogán es el municipio donde está el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, que no sé si han ido de vacaciones, hay unas playas preciosas, le llaman la Venecia del Atlántico, el puerto marítimo, bla, bla, bla. Pues este señor estaba harto de enterrar cuerpos sin nombre, ¿vale? El gran problema, como han visto en el documental, es que la mayoría de la gente ni siquiera sabe dónde están sus seres queridos. Y en una ocasión lee en el periódico de Canarias, en la provincia, que había un chico que le habían tenido que amputar las dos piernas, porque a veces en el cayuco, depende de las travesías, se atan a las maderas, ¿vale? Se atan las piernas a la madera para que en los golpes de mar no salir despedido, ¿vale? Esas prácticas tienen un riesgo. Si tú estás un día, dos días navegando, bueno, pero si estás 14, 15, 20 días navegando y en la mayoría del momento no te mueves ni siquiera para hacer tus necesidades, te las haces encima, se corta la circulación, se gangrenan los miembros y lo que pasó a Mamadou cuando llegó a Gran Canaria en el año 2007 es que le tuvieron que cortar las dos piernas, ¿vale? Este señor ve la historia de Mamadou, que es este que está aquí con sus hijos, ve la historia de Mamadou en el periódico y las enfermeras del Hospital Doctor Negrín en Gran Canaria dicen, este señor que le faltan piernas, que va a salir del hospital y que no tiene dónde ir, pues el sepulturero de Mogán ve la historia, se planta en el hospital y le dice a Mamadou, oye, tronco, pues yo estoy dispuesto a ayudarte, de momento te puedes venir a mi casa y tal. Pues se llevó a Mamadou a su casa, que está en un pueblo a tomar por saco de Mogán, un pueblo muy, muy aislado que se llama Beneguera, que ya si han estado algunos en Beneguera ya sería un milagro, un pueblo muy bonito. Estuvo durante un año y medio allí, le ayudó a conseguir unas piernas ortopédicas de estas, le ayudó a aprender a caminar de nuevo, etcétera, etcétera. Luego le ayudó a conseguir un piso y que se montara por su cuenta y a seguir estudiando en un pueblo de Gran Canaria que se llama Vecindario, en Santa Lucía. Hoy Mamadou es, casualmente, recepcionista de hotel. Está en ERTE. Él es un ejemplo de que alguien sí se lo llevó a su casa y le ayudó, porque hay mucha gente que lo hace, aunque no salgan los medios presumiendo de ello. Y hablar de Mamadou y de Vicente es hablar de alguien, no de un número que llegó, no de un desgraciado al que le cortaron las piernas, sino de un ejemplo de superación y de un ejemplo de acogida, ¿no? Y yo creo que los medios también tenemos que poner un poco más el foco en la gente que hace cosas bien por los demás y no solo en las cosas negativas. Y me he enrollado 45 minutos, que era lo acordado, para que ustedes ahora me hagan las preguntas, críticas, opiniones al respecto.
que quieran hacer. Yo soy muy provocador cuando hago estas charlas y un poquito tajante para que seguramente alguno se enfade o no y me haga una crítica o una pregunta. Así que, cuando quieran. Rajoy, sí. Con el asturiano, con tal, con cual, y que creo que ha tenido un comportamiento bastante lúcido en todas estas cuestiones. Yo creo que lo llevo con todo el pasado. Hombre, es que se deriva. Vamos a decir que en el grupo turista, en la cadena SER, en el país, han sido precisamente, cuando han tenido tiempo han hablado de estas cosas, pero cuando han tenido menos tiempo han tenido bien quizá prevalente al asunto en todo este tipo de Yo seguramente estoy de acuerdo con usted al 99%, pero yo no represento a Prisa ni a la cadena SER. Yo soy Nicolás Castellano, soy un plumilla y llevo 20 años currando. Y las preguntas de la empresa, usted se las puede, yo le puedo pasar los contactos, pero de todas maneras yo comparto, o sea, el mensaje principal, sé por dónde va, y el sarcasmo, y lo comparto al 99%. Y no quiero hablar mucho de los políticos, pasa que a veces es necesario hacer ciertas citas a momentos y a gobernantes. Para mí, para que quede claro, no hay prácticamente, en la visión militarista policial, no hay prácticamente diferencia entre unos gobiernos y otros cuando están en Moncloa, en la práctica. Digo, en la visión militarista. Militarista, policial, siempre es el mando único de la Guardia Civil el que fija las políticas, siempre es el mismo método, o muro o expulsión. Sí que hay algunos matices en la acogida humanitaria. Y eso es evidente, ¿no? Y les puedo poner 40.000 ejemplos. Yo estaba en Nuadhibu cuando el barco Marine One con 400 inmigrantes iba hacia Canarias, se avería, está 12 días en alta mar, mientras España, con el PP en el gobierno, y Mauritania negocian quién se come el barco, ¿no? España aprueba casualmente, inmediatamente, 600.000 euros un viernes por la mañana a un consejo de ministros de ayuda especial a Mauritania, el barco por la tarde entra en el puerto de Nuadhibu. ¿Saben cuál fue la principal preocupación del entonces ministro del Interior, Mariano Rajoy? Que es que habían una decena de policías que habían tenido que pasar una noche en colchones en un hotel en Nuadhibu porque no había hoteles, ¿vale? Porque fueron los policías españoles a custodiar esa nave de pescado a Nuadhibu para que no salieran los inmigrantes e intentar expulsar. Cuando había 400 personas durmiendo en el suelo, sin comida, con dos baños para 400 personas, por efecto de las políticas españolas y las órdenes españolas policiales para controlar. Le puedo poner 40.000 ejemplos del PP, del PSOE, y no estoy aquí. Yo aquí no tengo ninguna camiseta, me da igual. Yo solo cuento las cosas, voy a los sitios a contar las cosas. Para mí los protagonistas de mi reportaje son las personas que están en movimiento. Obviamente, a veces hay que añadir contexto político, que lo suelen hacer más mis compañeros que hacen congresos, etcétera, etcétera. A veces me tengo que comer también, desgraciadamente, alguna comparecencia parlamentaria del ministro de turno o de la secretaria de Estado de turno. Pero creo que ha quedado claro por mi exposición o por lo que han visto en el documental, los que me escuchan en la radio, que mi interés aquí es poner en el centro del debate el derecho a la movilidad. Esto está en el artículo 13 y 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Migrar es algo tan viejo como la propia humanidad. Migrar fue, es y será un derecho. Y tenemos que romper el discurso oficial que, como yo les decía al principio, ha construido la idea mentirosa, falaz,
de que hay que frenar esto, de que hay que pararle, de que aquí no cabe todo el mundo, de que esto es una invasión. ¿Sabe cuándo se levantó el primer tramo del muro de Estados Unidos? En 1993. Desde 1993 hasta ahora. El nuevo modelo represor que condiciona la muerte de la gente en nuestras fronteras, en nuestros muros, no tiene 30 años. Es decir, el paradigma criminalizador de la gente que se mueve en el planeta es reciente. Claro que hubo miedos al otro durante toda la vida. Claro que nos encerramos en la Edad Media en nuestros castillos. Claro que ha habido miedo al otro tradicionalmente y socialmente. Pero el modelo que condiciona la muerte de la gente en la frontera, que ha levantado un negocio multimillonario en el control de fronteras, y puedes consultar las empresas que se forran con las vallas de Ceuta y Melilla, que han costado más de 180 millones de euros desde 1995. Con 180 millones de euros da para proyectos de cooperación, y da para hospitales, etcétera, etcétera. Puedes ver Indra, los sistemas de control de radares que venden no solo a España, a Marruecos, a Italia, a Libia, a Grecia, a Turquía. Puedes ver el dinero que invierten los lobbies de esas grandes empresas en el Parlamento Europeo para tomar decisiones que prioricen de nuevo las decisiones militares y policiales frente al derecho a asilo, al derecho a entrada, etcétera, etcétera. Es decir, te agradezco la pregunta porque me pone la posibilidad de dejar claro que a mí tengo claro que el gran problema de las migraciones o de los derechos de los inmigrantes es que las migraciones cotizan en la balanza electoral. Se usa a los inmigrantes como material pirómano electoral. Yo recuerdo un debate entre Zapatero y Rajoy en el que se echaban a la cabeza a los inmigrantes a ver quién había regularizado más. Palabra regularizar, ¿no? No, tú lo regularizaste con una factura de restaurante. No, tú no. Cuando regularizaciones ha habido desde el primer año que se aprobó la ley de extranjería, al siguiente año, en 1987. ¿No? Podemos hablar de muchos ejemplos, pero lo que yo quiero aquí, como periodista casi frustrado después de 20 años intentando contar historias y ver cómo el racismo cala, cómo el racismo está ahí, cómo no tenemos que callarnos ahora, tenemos que responder. Si no, van a ganar. Si nos callamos ante cada uno de los bulos, etcétera, etcétera. Por eso vengo aquí, por eso intento compartir con ustedes mi reflexión al respecto de mis frustraciones. Es decir, o contestamos y nos oponemos al discurso oficial, y no es verdad que nos invada, no es verdad que haya que regular la movilidad humana a base de patrulleras o de vallas, o exigimos un cambio o estaremos asistiendo, como provocaba en el documental, estaremos asistiendo a un periodo histórico en el que nos va a juzgar la historia por pasivos, por cómplices de haber asistido a este momento y callarnos. No los que están aquí, yo sé que los que están aquí ya casi todos están convencidos, pero creo que tenemos que rebelarnos ante el mensaje dominante de que es que aquí no caben todos, de que es que no podemos darle de comer a toda África. Todas las chorradas que son fácilmente demostrables que no se corresponden a la realidad. No sé si me he desahogado casi con tu pregunta, pero es a lo que... Bueno, voy a ser un poco irónico porque si no estoy aquí todo el rato aquí sabiendo. Si eres Leopoldo, no hay problema. Si eres Leopoldo, o vienes rápido o a tu padre le dan la nacionalidad express, etcétera, etcétera. Bueno, permíteme la ironía, ¿no? Efectivamente, y ahora sí que vamos a los datos. Yo ya en 2018, mientras todos los medios de comunicación hablaban de la caravana de los centroamericanos hacia Estados Unidos, en el mismo periodo llegaron más centroamericanos a España a pedir asilo de los centroamericanos que cruzaron en las caravanas de Estados Unidos. Digo muchas veces por este chauvinismo que tenemos, que nos flipa a todos los yanquis o nos flipa a todos los el eje mediático, ¿no?, que marca la tendencia. Efectivamente,
Venezuela, desde hace 4 años especialmente, en España, lidera todas las estadísticas de peticiones de asilo. De hecho, las peticiones de asilo de venezolanos llegaron a tal caudal que el gobierno, en este debate tóxico que hay, porque Venezuela parece un tema doméstico en la política española, nunca nos interesó un pimiento, nos dio igual cómo le iban a los venezolanos, pero ahora de repente a todos nos importa, hasta mi padre me dice que vamos a convertirnos en Venezuela, ¿sabes? Entonces, partiendo de esta base y poniendo un poco de humor, efectivamente, se ha producido el mayor desplazamiento, el más acelerado además, después de la guerra de Siria, el desplazamiento acelerado más importante del mundo desde un país es el venezolano. Yo he estado en Ecuador, he estado en Colombia y he visto en Cúcuta, etcétera, etcétera, el desplazamiento. Y ahí ese es el mayor flujo de población y la gente intentando buscarse la vida en Quito, etcétera, etcétera. Aquellos que pueden permitirse, que son una minoría, aquí pueden permitirse un viaje a España porque tienen vínculos aquí, porque tienen algún capital, fueron los primeros que llegaron desde hace 4 años. Esos primeros que llegaron, porque he hecho muchos reportajes al respecto, han comprado restaurantes, pisos buenos en la Castellana, en Chamberí, etcétera, etcétera, y es una parte del éxodo venezolano que llegó en una primera instancia y se instaló en nuestro país. La mayoría de ellos, casi todos teniendo vínculos familiares con España, se les tramitan permisos de residencia, bla, 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 bla. Pero especialmente hace 3 años ya empezó a llegar la gente clase media o clase media baja que tenía algún dinerillo, que podía pagarse el billete y que pensaba que en España, por idioma, por vínculo, por posibilidades, por algún conocido que ya se había instalado, empezaron a venir. La realidad es que son el primer colectivo, pero de calle, o sea, llegan mucho más venezolanos que inmigrantes en patera, porque bueno, esto es una obviedad, pero ustedes saben que desde 1995 al año 2005 a España llegaron 5 millones de personas por aeropuertos. Nos convertimos en el segundo país más multiétnico del mundo en base a nuestra proporción de habitantes, junto con Alemania y Estados Unidos, y eso no llegan en patera ni salen en la foto, digo por recordar. Los venezolanos empiezan a llegar de manera muy numerosa desde hace 3 años, 4. Son la primera nacionalidad en peticiones de asilo, pero no le reconocemos el derecho al asilo. En muy pocos casos, y aquí hay gente de SEAR que lo pueda atestiguar, se los reconocemos. Muy pocos casos contados, algunos que acreditan persecución política clara, y para el resto nos hemos inventado, como Venezuela es un tema doméstico, nos hemos inventado un permiso de residencia por motivos extraordinarios adaptado específicamente a la realidad de los venezolanos que les permiten quedarse en nuestro país. Fíjate, políticamente no los reconocemos como refugiados, porque supuestamente, según buena parte del arco parlamentario, Venezuela es el desastre, el comunismo está acabando. Yo no voy a entrar en bastante tengo con España como para entrar a los interiores de Venezuela. Pero según esa visión política, cuando gobernó el PP tenía que haber dado asilo hasta hace 2 días a todos los venezolanos que venían, ¿verdad? Pues si están diciendo todo el rato que los bolivarianos están condenando a la gente a la muerte, al sufrimiento, a la tortura, etcétera, etcétera, que yo no voy a entrar porque no soy venezolano ni quiero entrar al respecto. La lógica es que un gobierno que dice eso permanentemente a los medios de comunicación, cuando lleguen los venezolanos y pidan asilo en el aeropuerto de Barajas, le demos el asilo, ¿no? Esa sería la dinámica. No se hace. Entonces, primero estuvimos vacilándoles unos meses. Cuando ya alcanzó tal caudal el número de venezolanos que estaban pidiendo asilo en nuestro país, nos inventamos un permiso de residencia por motivos humanitarios, etcétera, etcétera. Muy adaptado a la realidad del momento. España, para que tengan claro, España es el país europeo que menos asilo concede. Damos menos del 4% del porcentaje de asilo, de estatuto de refugiado real que se le da a la gente. Los otros puñaditos de miles de personas que le damos algún tipo de protección es protección subsidiaria. ¿Cuál es la diferencia? La protección subsidiaria es caducable, el asilo no. Yo puedo considerar que Irak ha mejorado sus condiciones de vida o que Venezuela, que es un poco la idea de este permiso de residencia temporal, ha mejorado sus condiciones y dejo de dar protección y te puedo decir cuando vuelvas a renovar el permiso de residencia dentro de 5 años. No, no tienes trabajo, no puedes acreditar que te puedas quedar en España por medios propios, vete a Venezuela que ya han mejorado las condiciones. Es decir, administramos el derecho de entrada incluso con la gente que viene con motivos de persecución clara, ¿no? Las nacionalidades mayoritarias de peticiones de asilo en nuestro país son Venezuela, Colombia, que sigue desplazando muchísima gente y tampoco hablamos al respecto. Está llegando muchísima gente de Honduras y de Nicaragua. Y las primeras nacionalidades de peticiones de asilo ni son sirios ni son palestinos, que ya llegan muy pocos a nuestra frontera. Así que te agradezco la pregunta por ubicar un poco
Y esa inmigración no es mediática, es decir, el 99% de la gente que se ha instalado en nuestro país, que son nuestros nuevos vecinos, no llegaron en patera, el 99%, solo el 1% llegó en patera. Desde la primera patera hasta ahora han llegado a España menos de 300.000 personas, ¿vale? Eso es lo que se instala en España en un solo año legalmente. El año pasado se instalaron en España 300.000 personas legalmente, obtuvieron algún tipo de residencia, extranjeros que llegaron. Y eso es lo que ha llegado en patera en más de 30 años a nuestro país, ¿no? ¿Más preguntas? Sí. No, no, los episodios. Los episodios racistas están aquí, a la vuelta de la esquina. En Madrid ahora, este partido nazi que está en el Congreso tiene una campaña contra los niños que llegan solos. Han convertido el acrónimo MENA, menor extranjero no acompañado, en una especie de sinónimo de terrorista, violador, etcétera, etcétera. Y ha habido la semana pasada una manifestación de fascistas, racistas, skinhead en un piso tutelado en San Blas, en el norte de Madrid, que fueron a intentar sacarles y pegarles. Ahí se vio muy interesante el enfoque de los medios de comunicación, ¿no? Esos medios de comunicación de camiseta, ¿no? De ser de un lado o del otro, que grupos de vecinos protestan ante los MENA. No, grupos de vecinos no. Racistas, cabezas rapadas que van a cazar a un niño, que son muy valientes para ir a cazar a un menor, porque supuestamente tiene comportamientos que están en contra de la ley y orden, otro mantra fascista, ¿no?, que ahora nos venden. Pero yo quiero sacarles un poco del concepto de si me comparten un bulo o no, para que vean hasta qué punto el racismo está imbricado en lo institucional. Y cuando se habla de racismo institucional es también los portavoces de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, los sindicatos de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, cómo hablan y cómo se refieren a los inmigrantes, verán los discursos que tienen, porque el relato público no solo lo construimos los medios de comunicación. Los protagonistas del relato público son los políticos, el ministro del Interior de turno, el presidente de turno, el alcalde de turno, etcétera, etcétera. Y ahí falla su discurso. Lejos de alejarse de los comportamientos criminalizadores,
no los condenan o los bordean, porque está este mantra, y aquí engancho con la clave política, de que la gente, hablarle de inmigración y de derechos, no, porque la gente es de centro y la gente no quiere que venga nadie más y que no le compitan por su salario. Es decir, es tan estúpido pensar que tenemos el salario más bajo de Europa, el índice de pobreza más bajo de Europa, porque el último que ha llegado en patera a Gran Canaria tendrá alguna responsabilidad, o los últimos que han llegado en patera, pero la gente se lo traga. Pero voy, aparte del discurso oficial, la Fiscalía de Las Palmas, no sé si se enteraron la semana pasada que publicamos la noticia, está separando a las madres y los niños que llegan en patera, ¿vale? Trump ha separado este año a 500 familias de sus hijos, nada más cruzar la frontera. Canarias, que es muy pequeñita, constatados teníamos 12 y luego nos hemos enterado de más, eran casi 20 casos, separando a madres y niños, porque el racismo institucional de un grupo de fiscales en la interpretación de una instrucción de la Fiscalía General del Estado cree, y se lo voy a resumir en Román Paladino, que es que las negras estas no nos están trayendo a sus niños de verdad. Cuando llega un alemán con su hijo a Gran Canaria, le preguntamos, oye, ¿te vamos a hacer las pruebas de ADN? ¿Sospechamos del blanco como nosotros que ha llegado a nuestras fronteras de una u otra manera que no es su hijo? ¿Se han detectado casos en estos últimos 5 años de algún menor que efectivamente no venía acompañado de su familia? Sí. Y por eso se hizo el protocolo en el año 2014, porque se detectaron algunos casos en los que los niños eran parte del tráfico de una parte, que ustedes ya saben que la trata de seres humanos es el negocio más bollante del mundo con el tráfico de drogas y el tráfico de armas. Pero en los datos oficiales de la Fiscalía, las pruebas de ADN que se le realizan cada año a los niños, está la prueba de que menos del 0,5% de las pruebas de ADN, 0,5%, ha dado que no hay una relación entre el niño y el adulto. Y de ese 0,5%, en la mayoría de los casos son o tías, o primas, o la hermana mayor, es decir, familia extensa, que nuestra legislación reconoce que tienen derecho a reagruparse con ese menor. El número de casos de niños que no se corresponden con sus madres o sus padres es insignificante, aunque está muy bien que exista un protocolo y que lo detecte cuando eso suceda. Pero no, la fiscal de menor de Las Palmas y la fiscal jefe de Las Palmas hacen una interpretación de racismo institucional del libro al considerar que a todas las madres con los niños que llegan hay que separarlos, da instrucciones verbales a la policía, se les separa, y ya cuando nos den los resultados de ADN, 2 o 3 meses después, veremos si los juntamos o no. Esto salta el otro día porque educadores, pediatras, contactan con algunos medios de comunicación y nos dicen, tengo una niña que se llama Agua, que tiene 2 años, que lleva 7 días sin comer, sin beber, con llagas en la boca, y se nos va a ir. Es la viceconsejera de Asuntos Sociales del Gobierno de Canarias la que dice, me da igual lo que diga la Fiscalía, hay que traer a esa mujer ya. Yo no me responsabilizo de que a esta niña le pase algo. La niña no paraba de llorar día y noche. Se junta la madre y la niña empieza a comer, etcétera, etcétera. En fin, es un ejemplo concreto, ¿no? Agua, con nombre y apellido. Luego pusimos el sonido en la radio de cuando por fin se ve a la niña con la madre y dice mamá y tal. Y así 12 casos que fueron separados. Y después de toda la presión mediática de que ha salido en la prensa internacional comparando España con Trump, hoy el fiscal superior de Canarias ha dado instrucciones a sus fiscales de Las Palmas para que dejen de hacer esta práctica. Puede parecer duro hablar de términos de racismo institucional, pero efectivamente desde el minuto uno tenemos prejuicios negativos a la gente que llega a nuestra frontera sur. Les tratamos siempre dudando de su edad. A los menores extranjeros les sometemos a pruebas humillantes de verles los genitales, radiografía de la muñeca, radiografías de las muelas para ver la edad, etcétera, etcétera. Prácticas que son condenadas por Naciones Unidas, por el Comité de Derechos del Niño, y las seguimos haciendo. No creemos que traigan realmente a sus hijos. No queremos sus pasaportes o su libro familia. El otro día contábamos el caso de unos padres que hablaba con él ahora antes de entrar, Ahmed. Llegó el día 15 de octubre en patera, Gran Canaria. El padre, la madre y los 2 niños. Una niña de 11 y el niño pequeño. Pues la policía decide, cuando se bajan del muelle hace 15 días, decir, la niña como que no se ve mucho vínculo, fuera. Y la separan al llegar al muelle. Y la niña hoy, 15 días después, casi, sigue separada. Finalmente el gobierno de Canarias, porque él puso una queja al defensor del pueblo, el defensor del pueblo insta a la fiscalía a revisar el asunto y que se les reagrupe, como dice realmente el protocolo de la Fiscalía, hasta que se hagan las pruebas de ADN, y la niña sigue separada porque la niña ha tenido la mala suerte de estar en un centro menor donde parece que hay un brote y le están haciendo PCR, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tiene el libro de familia original,
el pasaporte original. Nuestra ley dice que siempre que se porte la documentación original, ese ciudadano está demostrando su identidad, etcétera, etcétera. Pero desde el minuto uno tenemos el prejuicio preventivo, criminalizador, de que no los creemos, ¿no? Y yo creo que ese mantra, ese mantra que podemos compartir a través de bulos en el WhatsApp, a través de declaraciones políticas, a través de partidos políticos más o menos radicales, penetra en todos los estratos sociales, incluido en los tribunales, en la fiscalía, etcétera, etcétera. Sí, pero yo no tengo ninguna duda al respecto. Si de verdad tuviéramos tantos problemas de racismo en España, no habría ahora mismo casi 6,5 millones de extranjeros que se han instalado en nuestro país, de los cuales más de 1,5 millones han obtenido la nacionalidad, y no tendríamos la convivencia que tenemos. Pero yo sigo pensando que seguimos teniendo una visión general, no digo los que estamos aquí, una visión utilitarista de la inmigración. O vienen a trabajar y a aportar, o no tienen derecho a moverse. Y yo pongo en cuestión esto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo tengo derecho a irme a estudiar a Londres o a comprarme música, a formarme? ¿Por qué yo tengo derecho con mi pasaporte a irme a Francia y tener una época bohemia y ponerme a escribir? ¿Por qué alguien que viene de un país del sur no tiene derecho a soñar, a enamorarse, a instalarse o lo que sea? Ese sentido utilitarista es el que a mí me parece que está retroalimentando un poco la otra percepción, ¿no? Y al final, todos esos prejuicios se caen cuando tú a tu vecino lo ves como tu vecino, y da igual de dónde sea, el acento que tenga, y te ayuda a subir la bolsa del súper o te pregunta cómo está tu padre. Pero bueno, esto que los que estamos aquí lo tenemos claro: si no tienes mucha relación con la población extranjera, si todo el rato estás leyendo mensajes negativos, te están vendiendo un mensaje criminalizador, es fácil que cale. Otro ejemplo que lo pueden leer con calma de esto que estamos hablando es este reportaje que publicamos varios compañeros en la revista 5W. 5W es una revista de periodismo internacional muy interesante. Para aquellos que digan que ya no se hace buen periodismo internacional en España, esta es una publicación muy recomendable. Y en este reportaje hablamos precisamente de esto, ¿no? De repente, con la pandemia, hemos descubierto un montón de cosas, o hemos redescubierto, ¿no? Ahora hemos descubierto que tenemos un montón de esclavos de nuestras ensaladas y nuestras frutas y verduras, en la huerta de Murcia, en Almería, en Huelva, con los frutos rojos, que se han forrado en Huelva con las berries, con las fresas, etcétera, etcétera. Y la mayoría de los jornaleros que hay ahí, los temporeros, no tienen contrato, se les paga por debajo del convenio, y muchos viven en chabolas infectas para ratas en muchos de esos sitios. Y esto lleva pasando, yo al menos llevo haciendo reportajes más de 15 años. De repente, con la pandemia, descubrimos que esta gente es la que nos recoge, no todo, está claro, hay muchas partes de España, y les puedo hablar de otros campos que he recorrido, Aragón y otros muchos sitios. Pero de repente, los medios, ¿no?, descubrimos que hay un montón de gente en esta situación. Y todo esto añadido al COVID, ¿no?, que ha sido como la tercera bomba de relojería. Yo hablaba de los partidos racistas, les hablaba de las redes sociales y el COVID. Primero se instaló el mantra de que aquellos que venían en patera, que eran muy pocos, nos traían el COVID, cuando se lo hemos llevado nosotros a ellos. O sea, es que... Y luego tuve que hacer un reportaje en junio, en Fuerteventura, para dejar claro que la frontera sanitaria más segura de España eran los puertos de patera, porque a cada uno se le hace un PCR, a todo el que se baja de la patera. Sin embargo, los alemanes que están yendo hoy a mi isla a llenar los hoteles otra vez, no se les hace ningún tipo de control. A día de hoy, parece que se va a llegar ahí. No traen el COVID, bla, bla, pero ya todo el mundo concreta. Y luego, con los trabajos, hemos descubierto que los temporeros llevaban el COVID a todas partes, ¿no? O sea, no las reuniones de los pibes en casa o nosotros que nos damos precauciones, no reunirnos en restaurantes, no, son los temporeros los que han llevado el COVID por España. Y yo te recomiendo este reportaje para que veas un poco, porque hacemos un repaso también de la ley de extranjería, de la dificultad para que la gente acceda a un permiso de residencia en España. Los condenamos a ser fantasmas durante 3 años cuando entran de manera irregular, hasta que puedas demostrar el arraigo, tengas un contrato de trabajo, no tener certificado de antecedentes penales, etcétera, etcétera. Porque el debate es mucho más amplio que la frontera sur, ¿no? Que es un poco lo que yo he intentado trascender. Nos olvidamos de ello una vez que pasa la foto de la patera. Y la gente está aquí, la gente está trabajando en el campo, la gente está trabajando como empleado doméstico sin contrato,
La gente está hoy en las calles de Madrid pasando hambre. Muchos de estos inmigrantes que han llegado hace mucho tiempo, que ya no tienen, se les han acabado los ahorros, no tienen para pagar las habitaciones en las que viven. Muchos trabajaban en la hostelería y vivían al día, tienen 3-4 hijos y ya no tienen dinero para sostener la familia. Hay 2.700.000 personas que reciben alimentos solo de Cruz Roja en nuestro país, solo de Cruz Roja. Caritas ha incrementado un 80% la ayuda desde marzo a ahora a la gente que está en nuestras calles. Y no solo son trabajadores extranjeros. Yo me he encontrado muchos españoles que, en definitiva, que un poco es la conclusión de esto. El mantra racista lo que pretende es categorizar al pobre. Nuestros pobres, los otros pobres. Lo que pretende es la guerra entre los pobres, ¿no? Y, de hecho, el éxito que está teniendo Vox ahora mismo en nuestro país es que está convenciendo a los pobres de que son los otros pobres los que les están complicando la vida y no sus decisiones políticas o las decisiones económicas, ¿no? O sea, tenemos que trascender un poco más la idea de qué se pretende a la hora de criminalizar al que llega. ¿Son solo nuestros esclavos? ¿Los podemos usar y tirar? Como en la crisis de 2007-2008, cuando el entonces gobierno socialista promovió planes de retorno para que los inmigrantes se fueran a Ecuador o a Rumanía, etcétera, etcétera, como otros gobiernos después lo hicieron. Si yo lo que intento llamarles la atención en esta charla un poco provocadora es que no son mensajes casuales, no son mensajes infantiles, no son memes de cuñado, es una profesionalización del discurso del miedo, del odio y, en definitiva, una idea de hacer competir a los pobres por las migajas que el sistema económico que tenemos está generando. No es posible que aceptemos que España sea uno de los países más desiguales de la Unión Europea, que haya 70 personas en España que tengan más dinero que la mitad de la población española entera. Y eso no es culpa del que llega en avión con un visado turístico y se queda, o el que llega en patera a Almería o a Canarias. Hasta 1995 no había ningún límite que marcara la entrada a Melilla, por ejemplo. Le digo porque no es el pasado, es decir, ayer había otro sistema y en el 86 había otro sistema. Canadá solo se ha llevado más refugiados sirios que toda la Unión Europea. Alemania ha aceptado 1 millón de refugiados sirios desde el año 2015. Hay otros modelos, no hay un solo modelo que el que bebemos de él. Cuando usted ha estado en Buenos Aires, va al Museo del Inmigrante y verá que entre las cartas de personas que se bajaban de los barcos está un tal Albert Einstein, que era uno de los que llegó al puerto de Buenos Aires para intentar buscarse la vida. Uno puede ver las fichas de todos los que llegaban. Nada más llegar, un hotel para inmigrantes había, un lugar donde llegaban, los que no hablaran español, los polacos, los italianos, se les enseñaba. Ahí iban los empleadores y ofrecían posibilidades para llevar a gente a distintos empleos, y sobre todo fue la herramienta que permitió repoblar a Argentina y convertir a Argentina en un milagro económico. Luego ya lo más reciente es otro debate, pero convirtió en uno de los países más potentes, agrícolas, económicos, etcétera, etcétera. Yo no estoy intentando convencerla de nada, solo estoy intentando que vea que hay otros modelos, que este modelo mantra de que es que no pueden venir porque son muchos y aquí no caemos todos y somos pobres. El arraigo, sí. En Francia, hasta los 5 años, creo que no pueden hacer. Y eso que son gente de África, de Marruecos, Argelia, que son de cultura francesa. Quiero decir que nos estaremos haciendo muy mal, pero tampoco nos vamos a machacar, que no somos los únicos, que tendremos que mejorar y tendremos que abrir la mente más, pero vamos que... No quiero que se vaya de aquí... No quiero que se vaya de aquí con mal sabor de boca. Yo pongo lo positivo y lo negativo. Por eso le he puesto el caso de Valentín, le he puesto el caso de un montón de gente que hace cosas por los demás, de las asociaciones de vecinos informales que aquí ayudan a la gente que intenta pasar a Francia, etcétera, etcétera. Pero la política, la estructura política que intenta gestionar la entrada de personas, la convivencia de esas personas en nuestro país, está condicionando
muerte en la frontera está condicionando que la gente sea fantasma, que no tenga derecho. Es decir, ¿cómo podemos permitir que haya una persona en nuestro país sin derecho? ¿Cómo hemos podido permitir que el anterior gobierno del PP dejara sin derecho a la sanidad universal a las personas que llegaban a nuestro país? ¿Cómo podemos permitir que no tengan derecho a una vivienda, que no tengan derecho a asistencia jurídica, etcétera, etcétera? ¿Por qué permitimos que la gente sea invisible durante 3 años? Claro que yo estoy con usted, hay un montón de cosas positivas que hay que destacar. Y yo estoy aquí porque hay un montón de gente, como las propias madres estas que han estado separadas de sus bebés en Fuerteventura y en Gran Canaria, que han luchado para juntarse con sus hijos, que han acudido a los abogados de Cruz Roja, de SEAR o de Coordinadores de Barrios de Madrid para poner quejas al Defensor del Pueblo, que finalmente han conseguido reunirse con sus hijos gracias a la iniciativa de un montón de gente que cambia las cosas. Pero eso no me hace, y yo le acepto su planteamiento, eso no me hace derivarme de mi mirada, que es decir, esto funciona así porque hay una política estatal, un racismo institucional que condiciona y que dificulta mucho el acceso a la gente. ¿Podemos conformarnos con que en otros sitios es peor? Pues a lo mejor. Pero yo creo que hay cosas de España que son equiparables a lo peor de otros muchos sitios. Bueno, no vamos a entrar en términos jurídicos. Cuando tú obtienes un permiso de residencia en España, sobre todo si es por arraigo, el primer permiso de residencia es por 1 año, el segundo permiso de residencia suele ser por 2 años, el tercer permiso de residencia suele ser por otros 2 años, y si cumples todos los requisitos, se te da un permiso de residencia permanente, entre comillas, que es renovable cada 5 años. Los refugiados tienen otro tipo de estatuto, refugiados por 5 años, renovables, etcétera, etcétera, y el refugiado va a tener la residencia en nuestro país mientras no se revoque el estatuto. Ahora, el refugiado, por ejemplo, no puede volver a su país porque es refugiado. Bueno, una vez que tienes el permiso de residencia de 5 años en territorio Schengen, sí. A Níger. Bueno. Nicolás, solo quiero anunciar que esta es la última pregunta. No, si quieres contesto rápido y recojo alguno más. Por el horario de cierre. Rápidamente, Mogherini fue a hacer lo mismo que hace España habitualmente, que llegar a acuerdos con países terceros para que nos frenen a la gente, que estén lejos. Por eso tenemos patrulleras nosotros en Senegal o en Gambia. Mogherini fue a Níger. Níger es el punto clave en todas las rutas que van en el centro de África hacia Libia, Argelia, Marruecos, y luego ya vienen o se van hacia el otro lado. Y por primera vez Níger está deteniendo a gente a cambio de mucho dinero. Ahora hay miles de personas detenidas en las antiguas caballerizas de las tropas francesas coloniales en Agadez, que es la ciudad clave de entrada al desierto. Así es una práctica otra práctica equivocada de alejar el problema y poner el muro más bajo. Y al Ministerio Exterior español no le interesa nada este asunto. Aquí los que ponen la pasta son el Ministerio del Interior. Si quieren alguna pregunta más, rápida. Bueno, es que él tenía la mano levantada hace rato. Si la hace rápido, yo me solidarizo contigo.
presentar un detalle a nuestro trabajo y de lo que está. Y esto ha demostrado, o sea, tiene que ser demostrado a los que están ya en la comunicación de la política de la historia, pero aunque ha tenido que demostrar que son fronteras abiertas con la gente que puede viajar, ¿no? La gente no viaja para ser criminal, viaja para buscar su trabajo, para buscar una vida mejor. Si no lo encuentra y tiene derecho a viajar literalmente, yo creo que es un viaje en la función. Y tiene que ser súper difícil acostumbrar a fronteras libres, también mentalmente, pero igual se tendría que plantear algo. Eso pasaba con los marroquíes, que tenían una migración circular hasta el 86, entraban a España, trabajaban, volvían, con los senegaleses igual, y cortamos ese flujo, ¿no? Pero fíjate, por poner el ejemplo de Italia, yo también he trabajado mucho en Lampedusa, Sicilia, etcétera. En Italia y en Portugal, hablando de otros modelos, durante la pandemia, cuando quedó en evidencia que todos estos trabajadores de la agricultura, los trabajadores esenciales, ¿no? Que ahora de repente respetamos mucho a la cajera de supermercado, pero cobra 700 euros al mes por servirnos. Y tenemos que pensar qué economía estamos construyendo. Pues Italia y Portugal, por poner dos ejemplos cercanos y culturalmente cercanos, establecieron regulaciones legislativas para que todas esas personas que estaban en situación irregular en el campo accedieran a permisos de residencia. España no lo ha hecho. España solo lo ha hecho con algunos menores porque nos faltaba mano de obra. Algunos menores que han cumplido 18 años, que no les solemos dar permiso de trabajo, les habilitamos para trabajar en la agricultura y les habilitamos para dar un permiso de trabajo, que está muy bien para esos chicos. Pero se calcula que hay más de 100.000 temporeros dando vueltas por España ahora mismo, y no solo temporeros, o sea, algunas ONGs hablan de 300.000 personas en situación irregular y algunos lo elevan y no hemos hecho nada para protegerlos. Yo aspiro a que, y creo que estamos aquí para exigir como ciudadanos, que nadie sea invisible, que nadie esté fuera del sistema, que sean ciudadanos y vecinos como cualquiera de nosotros, ¿no? Y solo por terminar, agradecerles de verdad que me hayan escuchado. Yo vengo un poco espídico, porque llevo todo el día currando como un condenado desde las 7. He hecho un poco de terapia de grupo con ustedes, discúlpenme si he sido un poco irreverente en algunos momentos. Y de verdad, como dice Jorge Drexler, estamos vivos porque estamos en movimiento. Muchas gracias. Bueno, puesto que tenemos que desalojar ordenadamente, empezando por las filas de abajo, aprovecho que os vais para un triple agradecimiento a Nicolás Castellanos, a todos vosotros por haber venido a Icono Difusión Cultural por la organización de las jornadas y a quienes no hayan visto la exposición de Carol Alfara en la Plaza de la Virgen Blanca, se la recomendamos. Sombras en la guerra hasta el 8 de noviembre.